la apertura de Sprite. Vamos a ver, ya tengo ahí armado una basecita. Me faltan varias cosas, obviamente, ¿no? Y también, pues, los Sprite, ¿no? Así que vamos a abrir sobrecitos. Y también al sobre de que nos regalan. Vamos a darle. Entonces, vamos allá. Esta, pues, mi otra cuenta. En esta tengo más gemas. Debo tener unas que serán como 5000, más o menos, para gastarle ahí. No sé si comprar el pack del Mago Oscuro cuando lleve. Es que no sé, es que el Sprite y así, ¿no? A lo mejor las gemas del evento se las dedico a comprar el pack del Mago Oscuro. Finalmente son 30 Master Pack. Y pues esos Master Pack, pues, te puede salir algo, ¿no? Si no, que por lo menos que los desmanteles o así. Entonces, vamos a ver. Ya carga, por favor, computadora. Ahí va. Ajá. Tener que cortar esto. Aquí está. ¿Dónde está mi icono? Ahí está, qué bonito. Todas las notificaciones que ya vimos en la otra cuenta. Así que vamos a la tienda directamente. Y tengo 5239 gemas. Primero que nada, especial, ¿verdad? Vamos a abrir el gratis de, a ver si nos sale el caballo sexo y la niña esta. Comprar gratis, comprar pero gratis. Venga, tiene un SR, let's go. Es del tronco común, maldita sea. Dale, ábrela. Es esta mamada. Ah, de las cartas del Bakura. Esas todas se hacen su soporte de legado. Sí, qué mierda. Aceptar. Sale, pues. Atrás. Atrás, dije. Ahora la de Eldritch. No quiero ese güey, ¿eh? Si me llegas a salir, no. No, no, no. No, señor, no lo quiero. Bueno, obviamente, ¿no? Te sale, no, me sale, no me enojo, pero no, no lo quisiera. Y también es del tronco común, la SR. Son dos, ok. Ajá, cagada. Sí, ok, está bien. Para siempre la tierra dorada. Sí, nuevo par. Claro, claro, gracias. Gracias. He dicho, es una estrategia molesta. No sé, o sea, sí quisiera jugarlo, pero tampoco. De aquí, ¿qué nos va a salir? Sobre UR. Dale, sí, sí quiero. Por favor, no me des el mismo puto sobre del Stardust. Quiero el de... No sé, no sé ni cuál quiero. Tal vez el de Galaxy estaría bien. ¿Qué será? ¿Qué será eso que está ahí? ¿Qué será? A ver, reintentar, maldita sea. El del Red Demon. Otro de 5Ds, ¿eh? En las dos me salió uno de 5Ds. Hubieran hecho uno de Black Rose, eso sí me hubiera gustado. Y también me gustan los resonadores y eso, ¿eh? ¿Ah? Ah, bueno, mira, no tenía el Red Demon. Aunque es el básico. Vamos a ver qué me sale en la refractiva. En la acabado real. Qué bonito se ve el sobre. Soy
Ah, sí, pues es aquí mismo, ¿no? No, es en sobres. Aquí. Vamos a darle átomos. 10 sobres, cámara. Un sobre con OR, a ver. Vino zanahoria, pero pues esos son de las R's, ¿no? Esas vamos a acabar con un chingo y si no, pues son R's, se crean. Morphtronic. Punk. Este campo es la mera verga. Me gusta, me gusta. No, gata, tranquila. Otra chingadera de Morphtronics. Que es Morphtronic, pura cagada. Va a tener que acabar crafteando todo, ¿eh? Mezcla en giro. Vamos a ver, vamos a ver. Nada. Siguiente. Aquí que viene. Ajá. Morphtronic. Esto es cagada. Refractivo. Duero Academia. No mames. Acabado real. Qué cagada. No, qué verga, pinche celular. No, llegó una notificación. No le puse el no molestar. A interrumpir, ni modo. ¿Qué es esto? Me salió el puto Neos. Puto Neos. O sea, qué chingón el Neos nalgón, pero no. Estas nalgas no las quiero ahorita. ¿No? Jet spread, eso está bien. Si sí, la necesito. A tres. No puede ser. Y aquí. Creo que el efecto de esta cosa estaba bueno. Mientras esta carta es una carta de equipo, el monstruo equipado puede hacer dos ataques, me aburría, Dios. Otros 10. Hasta chingo la animación del Gigantic Sprite. Su puraito. No, no, está pasando de los tamales. Mira, aquí vienen dos con UR. Así está pasando de los tamales, no vale verga. Voy a tener que... me detengo de grabar o simplemente me callo hasta que se pase. ¿Qué hago? ¿Qué hago? O los deleito con el sonido de los tamales. Hallamos 10 minutos. Y se detuvo. Si vuelve otra vez el cabrón, ahí le paro. Sigamos. De tamales. ¿Cuántos tamales?
Bueno, sí es cierto, ¿eh? El ratio de URs ha bajado, ¿eh? Sí, ha bajado. ¿Para qué les voy a decir de no, es mentira lo que dicen? No, sí ha bajado. Pero tampoco me parezca que sea imposible armar este deck. Claro, como todos los que han salido últimamente y así van a ser ya desde ahora. Pero no es imposible. ¿Otra vez tú? ¿Cuál es tu problema? Sobre, creo que el que sigue ya tiene UR. Bueno, ya vino otra de por sí, ¿no? Miren, esta me encanta. Esta alta referencia de Ultraman me encanta. Es hermoso. Venga. ¿No tenía Borstinatrix? Brillante. Qué chido. Aquí viene otra UR. Que voy a hacer una igual de buena, por favor. Ay, no es nada. Marta. Ay, no lo sé, Martita, con tu pelo rosa, pero tal vez te deshaga porque no tengo ya lo demás de Exorcister. Lo decidiste para armar, no me acuerdo ni qué deck. Según yo lo iba a guardar, pero está bonita la espitela. Ah, el otro jet y Instant Contact. No, está bien. Ahí está. A ver, ¿valdrá la pena seguir aquí o abrimos el bundle del Master Pack? ¿Qué es lo que contienes? Igual son 41 días, podría esperar, pero el mago oscuro refractivo me chupa un huevo. El icono también me chupa un huevo. Esto sí está chingón. El círculo para tu avatar está muy perro. Esas micas están bien chingonas. El decase también está de 10. Y el campo, aunque no se vea el trono de faraón, aquí se ve la tablilla del mago oscuro, la tablilla del Blue Eyes. Y esto de aquí, en la basecita, está fino. Y acá con los ojos de Uya. Está muy bonito, muy chulo. Y el arte de monstruo del mago, tampoco me interesa, ¿no? Antes de continuar, entonces, vamos aquí a deck. ¿Cómo vamos? ¿Qué me falta? ¿Cuántos podía crear? No, no, eso es con el Evil Twin, o sea, también, pero lo juro. Evidentemente, conforme pasan los días, la gente va a empezar a optimizar los decks y se van a empezar a utilizar o no utilizar cosas sin incluirlas. Entonces, muy probablemente, de esto, pues, tener que irlo modificando, ¿no? Tanto por lo que se usa como por lo que no se usa, ¿no? A ver, estas viejas son de otro lado, así que, ¿de dónde son? Chances de crafteo, no tengo intentos gratis, ¿no? Ah, es más que. Ah, lo tengo actualmente, gobernante de las profundidades. No sé si abrí esa madre antes. A ver, generar. Vamos al intento gratis. Gobernante de las profundidades. Solo el intento gratis. No, ah, mira, UR. Que viene, que viene, que viene, que viene. Ah, ¿qué es esto? El rey se la canto. Serás convertido en popó.
Como decía, las estas divas van a tener que ser crafteadas, ¿no? La ranita, creo que ya no tengo intento porque ya las había creado antes. De hecho, aquí tengo una. ¿Qué más es de otro lado? Lava Golem es creo que solo Master. Bestias del infierno. Pero porque está desbloqueado. Vamos a crear uno. Ok, vamos a darle atrás otra vez. Y entonces tenemos que... Ya lo demás sí es Sprite. Esta Wishmaster Pack. Esta Wishmaster Pack se puede dejar al final. Esto lo está la madre ya abierto. A ver. Deshacer todas las cartas adicionales. Ok. A la colección. Ahora vamos a filtrar de las nuevas URs y ceros que me han salido. Y vamos a deshacer esta madre. Serás deshecho. Mono tarado, pasa a ser tocado. Tú estarás muy bonito y todo lo que tú quieras, pero te me vas. Dice sí, él se la canto, se va a la chingada. La diva se queda. La Marta. Vamos a darle chance. Tú te quedas. Ustedes se van, lo siento, seguramente van a seguir saliendo, pendejos. Vamos a hacer los dos. Deshacer. Deshacer caja de herramientas, más chingaderas de los Morphtronics. Tú también, o sea, si estás chido y lo que quieras, pero adiós. No pienso jugar Morphtronics nunca jamás. Me va a doler deshacer la pinche isla esta, ¿eh? No sé, es una cagada, gente. Ya, Dios, este, me da un 30, por favor. Lo pongo si me lo quedo. Morfotrónico, otra vez, adiós. Tú no te puedes hacer aunque quieras. Vamos a darte oportunidad, tú vete. Llego a abrir sobre, será para sacar al unicornio. Cagada que me dieron también. Esto sí son cosas que ya estoy usando. Ah, esta no la quiero. No, no, ni para qué. Ah, si la necesito la vuelvo a hacer. Ya, chinga su madre. Desharé. Desharé los. El pinche deck de los. Estos güeyes. A ver, ok, tengo 270, ¿no? Son 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Tengo para crear 9 URs, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exactamente todas las que necesito. Y en cuanto a SRs, tengo... suficientes, creo, me faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, también, tengo de sobra. Vamos a comprar el pack del Mago Oscuro. ¿Puedo acabar el deck Sprite sin abrir el sobre ya? Entonces,
No fue tan difícil. Vamos a abrir el pack del mago. ¡Ching! ¡Qué su madre! Chance ahí nos salen más cosas que deshacer, ¿no? Vamos. Vámonos. Ay, no, no está aquí. Aquí está. 3000 gemotas. Las tengo aquí listas. Sí, la neta es que si quiero sus cosméticos. Vengan, comprar. No, papu, mis gemas. Listo. De 10 en 10. 10 en 10. Uno de 30 sale. Puede ser literal cualquier cosa. Mira, mundo baile, bailas. No, gata, tranquila. Si no es de los tamales, eres tú. Ya volvió. Ya volvió. Ay, una de mis cartas mágicas favoritas. Si no es que mi favorita. Contacto con gusto. ¿Por qué? ¿Por qué eres así, señor de los tamales? Este güey es chingón, ¿eh? A ver, tamalitos. Pues se tragan a los tamales, ¿eh? Chingas madre, siguiente. Tal vez por ahí lo paren para comprarle tamales y se caiga un momento más. Yo creo que ya sucedió. No, continúo. Maldita sea. Por lo menos el güey no suena tan fuerte como el del cloro, que sí, sí es muy molesto. Así que triste verga miedo. Ah, aquí vienen dos. ¿Un tres? Ah, miren esta cosa. Prime Infecting Virus. ¿Qué es esto? Ah, es una meteorológica, qué bonita, pero... ¡Bleh! ¡De arquetipo! Se tuvo, se cayó el de los tamales. ¿Qué es esto? Ah, mis niñas, las Charmer. Y Chirin. Vaya, es otra huerta que le sale. La verdad es que me dan ganas de jugar Charmer porque empecé a jugar Yugi en, a veces, en 2006, por ahí, por las Charmer. Pero no. Tengo las cartas en físico y con eso es más que suficiente para mí. No pienso jugarlas, son malas. Y ahora no está que conectando, me imagino que me va a mostrar ahí los otros 10. Aquí viene solo una UR. Venga. El dragón erótico, rey del atún. Un lagartito. Ish, qué bonita. Me llama la atención los Bishi también, pero necesitan soporte. Por ahora, igual si me salen las conservo las cosas, pero no, por ahora no. Es bien curioso el arquetipo Gishki porque literal se llama ritual. Gishki es la palabra que utilizan en japonés para las cartas ritual.
como si un arquetipo ritual se llamara ritual, ¿eh? Y así como con péndulo mago que se llaman péndulo y son péndulos. Este dragoncito, tuya. También tengo que decir, cuando te ocupo acá, vas a morir. Vamos a convertir en cerdo. Estos packs vienen chidos, ¿eh? Lástima que pues prácticamente nada de lo que sale aquí, de las R's y SR's y UR's, pues prácticamente nada me lo voy a quedar. Ah, está. No pienso jugar Magic Ramos, que sí, tampoco. Y el de los tamales volvió por venganza. Le voy a poner Paco Penning más señor de los tamales. Cisma Sombraña, que ya tenía. Y lo de los metales. Viene la UR. Según. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta perra mamada? Ah, es un number de los dedicados. Ah, boxeador indómitus, esto es como de cuál es. Ok. Caballín, jaja. Aquí está. Esta me encanta. Qué bonita carta. Sexo, grita por todas partes. Y este güey también es chingón, pinche Mordecai. Lástima que ya no se juegue ese güey en el Black, me encanta. Ahora tenemos que. Dos. La calaca chida, Eva. Mira esta madre. Y es brillante. Ariel. Next. Opibania. Y horizonte cibernético. Venga, los últimos 10. Ya tengo 5 ya, 15 llaves. O sea que me han salido 15 cosas en total. Más o menos, supongo, ¿no? Open. Yo creo que si le hubiera metido estas 3000 gemas al pack de Sprite, hubiera sido casi lo mismo, ¿eh? Me hubiera salido un chingo de cosas, héroes, morfotrónicas, así que estuvo bien venir para acá mejor. Así tengo los cosméticos perrones. Ay, miren el dinosaurio ese. Y metaverso, ¿no tenía metaverso? Probable que la desala de todas formas. No quiero usarla. Aunque tengo Runic. Pero no se usa el metaverso. ¿Qué es esto? Ah, qué bonito el laboratorio de Endymion. Dale. Nada. Ay, la Playancer este de las cartas de Robopi. Está chido. Master Park. Bueno, una carta Phantom Knights. Y viene nada. Hay una Solfacor. ¿Ya no va a venir nada? No sean así. Ay, la reina al pie. 28. Bueno, en SR aunque sea, supongo. Magnet Warriors. Se metió un monstruo bueno en tu deck y después se controlas un monstruo que no sea efecto o que le puedas enseñar a tomar un monstruo tenis en tu deck con nombre diferente a ese monstruo mandado al cementerio. ¿Es un Foolish Burial para los tenis?
Bueno, pues sí, para. Creo que me la voy a quedar. Me la voy a probar ahí en el sordo. ¿Quieres otro que ellos nombren? Ah, sí. El químico púpeto. El patas, pero con recubrimiento más patífero. Fansubbies. Y aquí en la última viene una, por lo menos dos. Ajá. Por lo menos pura caca. Aceptar, dale. Y vinieron una, dos, tres, cuatro, cinco URs en 30 sobres. No puede ser. Todos estos goodies. No puede ser que solamente 5 URs en 30 putos sobres. Y ese es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 13, y 6, 19, y 6, 25. 25. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Vamos a acabar ese sprite de una vez. No sin antes. Vamos a ponerle el marco del círculo de magia. Me cambio el icono. Y se verá chido con el círculo de magia. Evidentemente el puto mago no. Fuchila. Cálmate, gato. Que no. Ah, bueno, primero le pongo el círculo, ¿no? Si no, ¿cómo vas a ver si se ve bien o no? Es algo mágico. Una puta dragona. Tú listo, tranquilízate. Obviamente no voy a usar al mago, pero voy a regresar a mi novia la constructora. Tranquilo. Pura mona china. ¡Mona chinas! Ahora. Chance y también acabo el Evil Twin aquí de una vez. El Evil Twin con Sprite. Me faltaban unas cositas nomás. A ver, primero que nada, vamos a filtrar. Ay, el mago oscuro se ve perdón. Para no usarlo jamás. Ese río. Tranquilízate también. Deshacer a Uriam. Ese deck de los Sacred Beasts está castrosito, ¿eh? Dios, virus, infecta tribu. Regrésate a 2005, por favor, donde te tenían miedo y te prohibieron. Esta bonita de la hora de barrera de hielo. En Julink si la tengo y si la uso y todo, pero aquí no la quiero. Cani. Sector, otros basados en Kamen Riders, ¿eh? Chance sale de parte 3 de mi video, de mis videos de Tokusatsu en el video, porque he visto varias cartas, aparte de las que han salido, he visto varias cartas que no cubrí, como todo el Insector, por ejemplo. El Pteranodón, donde estoy armando dinosaurios, es en otra cuenta, así que aquí no te ocupo. Adiós. Eva, tal vez valga la pena conservarte, a ti no. Patas menos. El erótico del atún menos. Boxeador, se va a la verga, boxeador. A boxear a su casa. Tú sí estás chido, rebelión. Tú ratonacero muerte. Este lo voy a conservar. Esta tampoco la quiero. Ese sí lo conservo, esta madre que. Eso, Yukiri,
no quiero tenerle miedo al Traipik. Y Volai no teniendo caca. Fortalecimiento no por onga. Perdón, mirinitas. Binance también son popó. Metafi es otro arquetipo feo. Este está chido pero no se usa. Metaverse. Muere Mark Zuckerberg. Ay, ahorita me limité el video por decir esa mamada. No hablo de Mark Zuckerberg con a mí. Cisma sin brañeca ya tenía suficiente, así que no creo jugar 3 jamás en esa brañeca, sino quedar así una y una. En modo Ken, 310. Uf. Así que alcanza para 10. Chances si me animo a desarmar este para más, ¿no? Vamos a ver. Quiere dar esta puto. Lástima que prohibieron a la ranita, ¿no? Qué tristeza. Tiene dar dos divas. El más profundo. Tiene dar un sapo del demonio. Una rana de intercambio. Sería uno brillante, sí, sería uno brillante. Ahora, esta otra cosa. De todas maneras, ese güey se utiliza más de un deck. Vamos a ponerle un marcadorcito. No pienso abrir ese otro puto sobre donde viene esta. Jamás. Este güey también. Master Pack, hay que craftearlo si así. Y nos hace falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 URs si lo tengo. Pues de una vez. De una vez y. Ahorita que la gente no le sabe el sprite, vamos a ver qué tan lejos llegamos. 3. 3 sin brillo. Lugia. 2. Una con brillo. Sprite gigante. Y dos de este. ¿Listo? Ah, falta este güey. ¡Listo! Ah, y faltó un todín. Ah, pero ese cierre, no pasa nada. General. Muy bien, amigos. A pasarnos de verga. Pues así quedó el deck sprite. No le hago deck profile porque lo tengo que probar y tal para decirle, no, pues es que miren estas rutas de acción y así. Pero pues de una vez ya aquí armamos en este mismo video el deck. Abrimos chingo de sobres, armamos el deck, nos sobraron materiales y hasta vamos a completar el de Evil Twin. Esto con sprites también. Sí, ponlas. Para el Evil Twin realmente me faltan pocas cosas. Tú eres raro, Kicking Buster. Usted es un viejo muy raro. Este Evil Twin. ¿Cuántas son? Tres de esa, ¿no? Sí, tres. Y yo digo que Artifact Sight es una inversión segura. Luego, por lo tanto, también hay que crear Tacta. No sé si tengo intento gratis. Chansey salió ahí, ¿no? Gato, deja de gritar, ya casi termino el video. Qué rara eres. Una sola de esta. Chansey creó otra, por si acaso. Bueno, no, si me hace falta ya la creo. Y miren, todo porque tenía esta. Así. De hecho, ustedes no saben, pero traigo de tapiz a la Evil Twin, así que la computadora puesta. ¡Gato! Así que ya, ahí están los dos decks. Dos intentos gratis. Guardar y continuar. ¡Let's go!
intento gratis. Ya, por favor. Ah, salió esta que acabo de crear. Bueno, no importa. Terminación del vampiro. Ahí está, me juego con el bolso. No se usa, pero está bien chida la carta. Vienen las de estas, las cartas de Enigma. De Bosquer, las, ¿cómo se llaman? Se llaman Altergeist. Maldición de la serpiente. Ay, estaba viendo que el Zag me salió brillante. No lo quería brillante. Aquí vienen también un chingo de víboras sexo. Bueno, de láminas, ¿no? Las víboras no. Las láminas. Y bueno, mira. Sí. Esta carta suya. Está muy sexy. Bueno, se vienen entonces de Profile Evil Twin con Sprite y el de Profile de Sprite puro, y nos sobraron materiales. ¿Qué más no? Te vente gemas, ¿no? Pero pues, ahí está. Muy bien, muy bien. Ahí se bloqueó. Gracias por ver el video. Nos estaremos viendo muy pronto. Ahora solamente falta detener la grabación. Ya, gato, por favor.